Hola gente, buenas, ¿cómo están? Espero que les estén pasando genial. En este nuevo video vamos a enseñarles paso a paso cómo puede quitar la cuenta de Google en nuestro teléfono Redmi 10C en Android 12 y con la seguridad de MIUI 13, la cual no permite instalar o no permite deshabilitar aplicaciones o entrar a aplicaciones de Google Play Service para poder deshabilitarla, para poder hacer el método que estaba funcionando. Ya eso no está funcionando en este método, entonces aquí quédate al final para que así podamos resolver esto juntos. Vamos a darle a siguiente. Vamos a agregar el idioma que queramos, a siguiente. Esperamos un segundito, le damos nuevamente, hemos leído todo, a siguiente. Esperamos a que caiga, le damos omitir este paso, le damos la flechita a siguiente. Agregan una red de Wi-Fi y vuelven a la parte de inicio. ¿Verdad? Una vez estando aquí, deben de saber que tienen que tener un chip bloqueado para este método, un chip bloqueado para hacer este método, porque lo vamos a utilizar más adelante. Acuérdense que este teléfono no coge segundo espacio, pero vamos a forzar a que coja segundo espacio a la fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a dejar el botón de volumen arriba y volumen abajo presionado para activar el tab bar. Nos va a salir un mensajito, mírenlo aquí, le damos activar, nuevamente damos volumen arriba y volumen abajo para desactivarlo definitivamente. Vamos a hacer una L invertida de esa manera, así de ahí para arriba, ¿lo vieron? ¿Ustedes ven? Le damos, mientras la app está en uso, dos clics, le damos usar comando por voz, dos clics y decimos abrir asistente Google, luego Open YouTube, vamos. Abrir asistente Google. Open YouTube. Entonces vamos a darle volumen arriba y volumen abajo presionado para desactivar esta app. Si ustedes ven que le entra con esta base perfectamente. Ahora bien, si no le entra de esa manera, simplemente buscan el chip, lo ponen por aquí, ponemos el chip bloqueado, el que yo le dije que tienen que tener, en caso de que no le entre, pero le está entrando a todo, le está entrando con esta base. Pero en caso de que no le entran el chip, normalmente 1, 2, 3 y 4, le damos a aceptar. Y ahí, en vez de darle ahí, baja aquí, de este lado bajamos con nuestro dedo para abajo. Y le va a salir esa campanita que están ahí. Le damos un clic a la campanita con ese cuadradito que sale. Le damos un clic. Y vamos a darle a donde dice notificaciones de aplicaciones. Le damos un clic ahí. Esperamos que cargue. Buscamos YouTube. Le damos un clic. Bajamos para abajo para la última opción. Y buscamos YouTube. Miren ahí. Le damos un clic arriba. Una vez le damos ahí, lo que hacemos es que le damos notificaciones generales o aplicaciones adicionales de la aplicación. Una vez estamos aquí, le damos acerca de y le damos a condiciones de servicio. En caso de que entren con esta PA, por ejemplo, vamos a darle para atrás. No le explique el chin. Si ustedes entran con el TAPA, dejando volumen arriba y volumen abajo presionado, simplemente hacen la L que le enseñé, dos clics, abrir asistente Google, Open YouTube. Lo desactivamos dándole volumen arriba y volumen abajo nuevamente. Le expliqué estas dos formas para aquellos que no le funcionen de una manera o le funcionen de otra, por X razones. Vamos a darle aquí a como que nos vamos a loguear a YouTube, le damos un clic. No va a salir eso, le damos configuración, le damos acerca de y le damos a servicios de YouTube, a condiciones de servicios de YouTube. Aceptar y continuar. No, gracias. Ustedes ven, de esa cualquiera dos maneras tú puedes entrar a YouTube. Tú puedes entrar a YouTube de cualquiera de esas dos maneras. Entonces aquí, una vez estando aquí, vamos a escribir aquí arriba Neo FRP. Neo FRP. Le damos a ahí. Aquí vamos a entrar a la primera. Y vamos a entrar a la configuración. Una vez estamos aquí. Un segundito. Déjenme sacarle el chip. Voy a dejarlo aquí mientras tanto. No es necesario sacarlo, pero yo lo saco como quiera. Entonces, una vez estamos aquí, vamos a venir rápidamente a aplicaciones. Vamos a bajar, vamos a venir a aplicaciones. Mírenla ahí, aplicaciones, le damos un clic. Una vez en aplicaciones, vamos a darle a administrar aplicaciones. Y como pueden ver, aquí no le sale actualizar. Aquí tiene que salir algo que dice actualizar. Y aquí dice otra cosa que se me olvidó. Dos opciones más. Eso es lo que vamos a activar en este video. Vamos a darle para atrás. Y vamos a venir a ajustes adicionales.
Vamos a venir aquí donde dice región, miren ahí que dice República Dominicana. Vamos a cambiar, vamos a dar un clic. Depende del país que ustedes tengan, le va a salir. Vamos a buscar aquí España, vamos a poner España. España, mírenlo ahí. Vamos a dar un clic. Y aquí va a tardar unos 1 minuto, 2 minutos, máximo 2 minutos, de 1 minuto a 2 minutos. Voy a adelantar el video para no hacerlo tan. Como pueden ver, ya ahí se quitó. Vamos a darle para atrás. Y como pueden ver, dice España. Mírenlo aquí, región, España. Mírenlo ahí, ustedes ven. Entonces vamos a volver para atrás. Una vez volvemos para atrás, vamos a venir a aplicaciones. Aplicaciones. Administrar aplicaciones. Y como pueden ver, aquí sale el botoncito de actualizar. Mírenlo ahí, actualizar. Y esta es la otra que sale, la amarillita esa. Mírenla ahí. Encontrar app. Esa. Entonces vamos a darle a actualizar a esta. Una vez aquí le damos a dar de acuerdo. No le den a salir, denle a de acuerdo. A de acuerdo. Una vez aquí le vamos a dar a la lupita. Mírenla aquí. Le damos un clic. A la lupita. Y aquí vamos a escribir Activity Launcher. Mírenla aquí. Tienen que hacer esto. Vamos a darle un clic. Esa tienen que buscar, la que tiene ese icono. Mírenlo ahí. Una vez le dan clic ahí, le vamos a dar a obtener. Como nos va a pedir una cuenta de Google, vamos a volver para atrás, pero háganlo así mismo. Volvemos para atrás nuevamente. Volvemos para atrás, volvemos para atrás, volvemos para atrás, volvemos para atrás. Y vamos a ir a ajuste adicional nuevamente. Volvemos hacia abajo y le damos donde dice accesibilidad. Le vamos a dar accesibilidad. Una vez en accesibilidad, vamos a darle a menú de accesibilidad. Una vez aquí, le damos combinación de teclas de menú de accesibilidad, damos un clic ahí, le damos permitir, entendido, y aquí nos sale esta burbujita aquí que vamos a utilizar casi. Vamos a volver para atrás, vamos a dejarlo ahí. Aquí vamos a darle un clic y no van a decir nada, le damos el clic y le damos al tecladito que aparece, ahí vamos, un clic, le damos un clic y le damos a asistente de Google, mira, un clic, asistente de Google y tecladito, ¿vieron? Entonces aquí vamos a escribir Chareme. Mírenlo ahí, Chareme. Ustedes ven, mírenlo ahí. No le den a ninguna de esas, simplemente denle aquí a la flechita y ahí nos va a mandar directamente a la aplicación de Chareme, que es una aplicación que se utiliza para pasar datos. Aquí vamos a darle a aceptar, vamos a darle a mientras la app está en uso. Vamos a darle a que sí, a todo, permitir todo. Aquí ponemos nuestro teléfono aquí. Vamos a buscar un teléfono adicional. El teléfono adicional puede ser Samsung, puede ser LG, puede ser cualquier equipo. Entonces en este equipo lo que vamos a hacer es que vamos a bajar las dos aplicaciones. En mi caso la Charme y Activity Launcher. La dejaré por aquí para que la vean. Por aquí dejaré los dos nombres con las dos aplicaciones para que la vean. Vamos a en nuestro otro teléfono, vamos a buscar Activity Launcher. Tienen que descargar la misma que descargamos en el Redmi, esa, que es esa aplicación, miren ahí. Ustedes ven, miren ahí. Esa. Le dan a instalar y ya, no le hacen nada. Entonces, Charme, mírenlo aquí, mírenlo ahí. Charme, mírenlo ahí. Esa es la aplicación que vamos a bajar, miren ahí, esa. Ustedes ven, ¿vieron el icono? Entonces, vamos a darle a descargar, vamos a darle a instalar. A instalar, esperamos que instale. Una vez se instala la aplicación, le vamos a dar a abrir. Vamos a darle a abrir, vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a unirse. Si ustedes quieren, no le den ahí, pero yo le doy permitir. Permitir. Una vez estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente: vamos a darle a enviar. Vamos a darle a app, mírenlo aquí. Y vamos a coger la aplicación, mírenla aquí, la Activity Launcher, mírenla ahí. Ustedes la están viendo ahí ya. Mírenla ahí. Activity Launcher, vamos a marcarla. Y aquí le vamos a dar a enviar abajo, mírenla ahí, a enviar. Una vez le damos a enviar, le vamos a dar a ajustes. Ajustes, vamos a darle a permitir grabar los ajustes del sistema. A ustedes les va a salir otra opción porque ya yo había activado Bluetooth ya anteriormente. Entonces por eso no me sale Bluetooth. Pero les va a salir otra opción al lado que activar ahí al lado. Y le van a dar ajuste y le dan a activar, le dan los permisos.
le dan a siguiente. Entonces al otro le vamos a dar a, vamos a darle a recibir. Le va a salir muchas cosas como para activar la aplicación. Le van a dar, porque ya yo estaba probando este método. Vamos a darle ajuste aquí. Un clic, vamos a activar los permisos. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle aquí a Bluetooth para activarlo. Ahí se activó, le vamos a dar a siguiente. Y con el segundo equipo que tenemos, vamos a escanear este código QR. Como le había dicho, le puede salir más mensajes. Ustedes simplemente denle a permiso todo, denle todo los permisos. Ustedes escanean eso. Ahí se va a comenzar a pasar la aplicación. Me he dado cuenta que esta aplicación o pasar esta aplicación dan dando error. Error que no se quiere usar, aunque se pase. Ustedes ven, una vez está aquí, le damos instalar. Instalando, ahí se instaló. En caso de que a ustedes no se le instale, a mí se me instaló de antemano. Pero la otra vez que estaba haciendo el método se me dio problema. Simplemente denle para atrás, ahí denle a salir, denle a desconectar. Ya la aplicación está ahí, no se preocupen. Le damos, a, por ejemplo, ahí, le damos para atrás. En caso de que no puedan entrar para atrás, simplemente busquen esa cosita. Le damos un clic ahí y decimos asistente de Google. Le damos un clic. Eso es para las personas que le fallen. Open YouTube. Entonces aquí vamos a darle las condiciones de servicios de YouTube y vamos a entrar a la configuración, a Neo FRP, llévense de los pasos. Le damos configuración, esto es por si acaso el que no le funcione, porque a mí me pasó varias veces y no quiero que ustedes le pase que se pone y cuando le dan a instalar dice que no se pudo instalar la aplicación. Entonces lo único que tienen que hacer es venir a aplicaciones, nuevamente, aplicaciones, le dan a administración de aplicaciones, administrar aplicaciones, le damos a actualizar aquí y le dan a la lupita nuevamente. En la lupita vamos a escribir Activity Manager normalmente otra vez. Activity Launcher, disculpe. Le damos un clic. Ahí ya yo puedo abrirla, pero no le va a salir así a ustedes porque a mí ya se me instaló. Ahí le va a salir eso. Entonces ustedes lo que van a hacer es que le dan para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Entonces aquí vamos a venir otra vez. Le damos al menú de asistencia. Asistencia de Google, asistente de Google. Charme. Le damos a este clavito, disculpe, y escribe Charme. Charme. Y le damos a ahí. Entonces, una vez estamos aquí, le va a salir la aplicación para instalar. Y le dan a instalar. Le va a salir que se produjo un problema, pero ya la aplicación ya la tengo instalada. Entonces cuando pasa eso, buscan el otro teléfono nuevamente, lo tienen que hacer así en caso de que le falle, vuelvo y repito, pero el que no le falle, simplemente sigue el video normalmente, le damos a aceptar, salimos la aplicación, la sacamos y volvemos a entrar a la aplicación de Charme, miren aquí, en el segundo teléfono, eso es para los que le fallan, vuelvo y repito, le damos a enviar, le damos a App, le damos a la aplicación de Activity Launcher, le damos a enviar, le damos a recibir al otro teléfono, escaneamos el código nuevamente, ahí sí, ahí ya lo escaneó y se va a comenzar a pasar el archivo. Dúbeme que el video se haga un chinlago, lo que pasa es que quiero hacerlo bien para que todo al que le falle no le falle, porque quiero corregir sus errores. Ahí esperan que se pase la aplicación, se va a pasar ahora. Esperan un segundito ahí, sean pacientes. Ahí ya se pasó. Como cuando la aplicación se pasa, simplemente ustedes le dan a instalar y mayormente se instala, pero ya cuando se instala le va a salir esa cosita que dice ejecutar, le damos a ejecutar, le damos a aceptar, ponemos el teléfono por aquí porque ya terminamos, no vamos a necesitarlo más. Una vez termina, esperamos que se cargue la aplicación. El video pudo haber sido un poco más corto, pero quiero explicar a detalle para que todos sepan que les salga el error, que no les salga. Entonces aquí arriba en la lupita vamos a darle un clic. Y aquí vamos a escribir segundo espacio. Segundo. Y ahí va a aparecer eso, ¿verdad? Mira los componentes principales de seguridad. Y le damos para abajo con nuestro dedo. Y llegamos hasta el final. La antipenúltima al final, cuando ya rodamos, que no da más, mire. La antipenúltima esta, la que termina en Secure Space Setting Activity. Le damos un clic. Una vez le damos un clic ahí, le damos activar segundo espacio. Mírenlo ahí. Ustedes ven. Ahí esperamos que cree el segundo espacio.
esta aplicación sirve para activar el segundo, segundo espacio cuando no tienes cuenta de Google normalmente. Incluso por aquí tengo un video, lo dejaré por aquí una tarjetita. Cuando se ponga así, le damos a continuar. Ahí ya tiene el segundo espacio. Ahí ya tiene el segundo espacio, pero la pantalla algunas veces se bloquea. Y si la pantalla se bloquea, lo único que tienen que hacer ustedes es ponerle este chip. Vamos a darle a continuar. En caso de que no se le bloquee, el 90% la pantalla se pone negra. Entonces tienen que ponerle un chip. Por ejemplo, ponerle este chip. En caso de, le da, lo ponen. Cuando lo ponen, va a salir el código. Lo van a poner 1, 2, 3 y 4. El código que ustedes quieran. Le damos aquí a la flechita. En caso de que se bloquee, y bajamos aquí. Ahí arriba bajamos. Ahí bajamos y le damos a la tuequita aquí, a esa. A donde está la campanita, mírenla ahí. Le damos un clic. Y ahí va a quedar en segundo espacio y le va a quedar así. Le va a quedar así, de esa manera. Le va a quedar de esta manera. Entonces, aquí lo que van a hacer a continuación será lo siguiente. Aquí lo que hacemos es, una vez estamos aquí, ya cuando estamos aquí, que ponemos el chip, que entramos y se pone así, de esa manera, simplemente dejamos, mírenlo aquí, que está el segundo espacio activo, mírenlo ahí, esos dos cuadritos que se ven ahí, eso indica que tiene el segundo espacio activo, mírenlo ahí, ese cuadrito. Entonces vamos a dejar nuestro botón de power presionado, nuestro botón de power, no de power, como yo siempre digo, los Power Rangers. Entonces vamos a dejar nuestro botón de power presionado, vamos a darle a apagar. No, vamos a darle a reiniciar. Una vez que ya subió nuestro equipo, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a la burbujita que vemos aquí de accesibilidad. Le damos un clic y le damos asistente de Google. Luego le damos el tecladito, asistente de Google, le damos un clic. Y aquí le damos el tecladito y vamos a escribir Sharpman. Como lo están viendo, le damos a buscar. Esperan un segundito y nos va a redirigir nuevamente a la aplicación de pasar datos. Aquí le vamos a dar a historial. Y aquí nos va a salir la aplicación, le damos a ejecutar. Esperamos un segundito que cargue las aplicaciones. Una vez carga, aquí arribita en la lupita vamos a escribir segundo espacio. Vamos a escribirlo. Entonces aquí vamos a rodar para lo último. Y la antipenúltima, la antipenúltima. Le damos un clic donde dice Set Activity, le damos un clic ahí. Le damos un clic. Una vez estamos aquí, le damos a ir a segundo espacio. Ya ustedes pueden ver porque ya anteriormente le habíamos dado a activar. Vamos a darle ahí al segundo espacio. Esperamos ahí que haga el cambio de pantalla para el segundo espacio. Ya casi estamos terminando. Aquí se le va a poner la pantalla negra, no hagan nada, simplemente esperen que vuelva a prender normalmente. Y aquí le vamos a dar a continuar. Y aquí vamos a elegir la segunda, no la que pone la contraseña, sino la segunda, esa. Le vamos a continuar. Y aquí le vamos a dar a saltar. Una vez saltamos aquí, el teléfono va a entrar directamente a segundo espacio. Como lo pueden ver ahí, esos dos cuadritos que vemos ahí, mírenlo ahí. Eso es lo que indica de que estamos en segundo espacio. Una vez estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente rápidamente, que vamos a ir a Google Play, a Play Store, mírenla ahí donde está la aplicación, vamos a ir a Play Store para así poder continuar con el video. Vamos a darle a Play Store rápidamente. Una vez estamos aquí en Play Store, vamos a darle a acceder como si vamos a poner una nueva cuenta. Esperamos ahí que compruebe la información. Esto va a durar unos 30 segundos, quizá un minuto máximo. Si se apaga, simplemente le topan a la pantalla o le dan el botón de power. Aquí simplemente es cuestión de esperar. Y aquí, como pueden ver, ya se fue para adelante. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver hacia atrás. Una vez llegamos hasta aquí, volvemos hacia atrás. Y una vez aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar el equipo. Vamos a reiniciar el equipo rápidamente.
Vamos a reiniciar el equipo. Vamos a dar a reiniciar. Una vez el teléfono se nos está reiniciando, esperamos ahí un momentico breve. Una vez el equipo subió, lo que vamos a, a desbloquearlo normalmente, le dan para arriba ahí. Ahí esperamos que cargue y ahí ya no estamos en el segundo espacio, estamos en el teléfono. Ya ahí se le ha quitado la cuenta de Google. Ahí simplemente van a configuración únicamente. Van a configuración. Ustedes pueden ver que da para salir, da multiventana. Da, o sea, funcionan todas las opciones. Vamos a dar acerca del teléfono. Una vez en acerca del teléfono, aquí vemos la seguridad del teléfono. Mírenla ahí donde está. La actualización de seguridad de Android. Le damos a restauración de fábrica. Como ustedes pueden ver, ahí. Ahí vemos la seguridad de Android que estaba el teléfono. Y simplemente nos toca ir la configuración. A restauración de fábrica. Le damos a eliminar todo. Le damos a restablecer a los ajustes de fábrica. Ahí nos va a esperar 10 segundos. Que esperemos 10 segundos para dar la siguiente. Aquí le damos a siguiente. Esperamos 10 segundos más. Una vez ahí le damos a aceptar. Y esperamos que se reinicie. Ya ustedes saben hasta que ha sido el video de hoy. Si te ha gustado este video, espero que te suscribas al canal. Lo comparte con tus amigos. Me regales un tremendo like. Que yo lo vea por ahí. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós. Chao, chao. Bye, bye. Lo único que tienen que hacer es esperar que suba. Una vez suba, lo inicia normalmente. No ponen clave, no hacen nada. Y eso ha sido todo.